Saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo dentro de muy poco. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Muy buenas, Carlos. Ya tengo ganas de que el árbitro dé comienzo a este apasionante encuentro. De que tienen una única cosa en mente desde que empezó el partido, que es marcar, lo buscan. El Barcelona no ha recibido ya un gol y eso no es poca cosa viendo lo sucedido en los últimos partidos. Aprovecha el hueco en la banda. Apresuró mucho en esa jugada, yo creo demasiado. Lleva el pase al hueco con toda la intención. No hay forma de avanzar. El árbitro pita. Supongo que falta. La tarjeta amarilla. Algunos jugadores dan signos de preocupación. Parece que la cosa puede ser grave. Yo creo que no tenía más remedio que hacer esa falta. Fíjate, sabía que le iba a dejar sentado y que se iba a ver en la portería. Nunca trato de un gusto de meter penalti, pero en este caso es que era necesario. Puede probar el lanzamiento directo. Es una buena ocasión para tomar ventaja. Superar la defensa por bajo. Tenían superioridad numérica, pero así no lo aprovecharon. Encuentra bien a Reyes. Dispara. ¡Gol Barcelona! El portero ni la olió. Y mejor para él, porque si la toca, lo desmonta. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de bien. ¡Qué disparo! Reanudamos el encuentro con 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración.
no le pego con mucha precisión. Pase a la banda izquierda. Grandísimo control. De este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Balón largo buscando amplitud. Balón de palo. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0 con el que acaba de finalizar la primera mitad. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. El Barcelona va en cabeza por ahora. El resultado es 1-0. Se nos está jugando la pelota con la canción, al final lo acabas pagando siempre.
fondo de la red. Ahora deben remontar. ¡Adentro! ¡Es un gol! Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. El resultado es de 3-0. Otra vez se la lleva Iván. La pone en busca de un rematador. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas del delantero. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro, si pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hace muy bien, pero muy bien, el ser prudente. Que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La pone en largo. Xavi Prieto. ¡Prieto! El portero ha tenido que emplearse. Tres opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. No marcar es un fallo importante, ¿eh? Leandro González. ¡Un balón templado! ¡Entrometido! ¡Que saca ese cabezazo! ¡Culminó la jugada así como esperaba! ¡Ha recuperado un gol! La remontada parece un poco más posible. Solo pierden por 2 goles. Xavi Prieto, siempre con ella. La desquita a través de la defensa. Intenta superar la defensa por abajo. Defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Espectacular ese balón. Consigue salir. Tiene espacio para tirar a puerta. Buena intervención del guardameta. Pero aquí le ha salido totalmente la figura de la defensa. ¡Qué bien! El colegiado pita la falta. Desde ahí hay claramente ocasión de peligro. Si marcan esta oportunidad, abrirán hueco. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Pelotazo en largo hacia adelante. Busca una fisura en la línea defensiva. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. El balón acaba en las manos del guardameta. Con toda la intención.
numérica, pero aún así no la han aprovechado. No, no, lo recupera. Para el Barcelona. Este partido deja una cosa clara: si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro, con jugadores rápidos, hábiles. Saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo. Dentro de muy poco. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol. Julio Maldonado, Maldini. Gracias, Carlos. Y hola a todo el mundo. Tengo tantas ganas como el público de que echar a dar la pelota. Necesita un recordatorio. El fútbol es un deporte lleno de imprevistos y por eso nos encanta. Poco podían hacer tras ese centro. Ha centrado rápido y eso es muy importante. Le faltó para mí un poquito de paciencia. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho
encuentro desde el punto fatídico. Está solo frente al portero desde los 11 metros en el punto fatídico. Busca el primer gol del partido. Tener agallas y calma en igual medida, ¿eh? Son sus puntos fuertes. Es un segundo gol en esta competición. Consiguen abrir el marcador. Abre la banda. Abre el juego a la banda. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Busca una fisura en la línea defensiva. Balón raso al hueco. Moderno.
jugando donde el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Intenta superar la defensa por bajo. Héctor Valdés tiene esa pelota. La controla y tiene espacio. Cuidado, cuidado.
superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. La pone arriba rápidamente. Busca una fisura en la línea defensiva.4 minutos de tiempo añadido. Thank you.
concluye. ¡Qué magnífico resultado! Y esto significa que han superado la primera eliminatoria. El equipo se sentirá con ánimos para seguir. Vamos a ver hasta dónde llegan. Barcelona tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota. Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Y le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido. Oh.